Hola, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, ya hemos hablado de las diagonales medias. Ahora vamos a hablar de los ángulos interiores y exteriores. Ángulos internos y ángulos externos. Bien, ángulos internos y ángulos externos. En ambos polígonos, tanto en el convexo como en el no convexo. Veamos. Ok. Tenemos ahí un polígono convexo. Y en este polígono convexo, nosotros tenemos ángulos interiores, ¿no? Y también tenemos ángulos exteriores. ¿Ya? Ángulos interiores y ángulos exteriores. Listo, vamos a darle valor a esos ángulos. Este será alfa, beta, theta, phi, omega. ¿Ya? Y los ángulos exteriores que van a ser por aquí X, Y, Z, ángulo U y ángulo V. ¿Ya? Esos son los ángulos interiores y ángulos exteriores. Entonces, un polígono, conclusión, un polígono convexo tiene definidos ángulos interiores y también ángulos exteriores. ¿Ya? A comparación del polígono no convexo, ¿dónde vamos a ver la diferencia? Ok, en ese polígono no convexo, donde también señalamos ángulos interiores, también cuenta con ángulos interiores. ¿No? En este polígono no convexo,
En este polígono no convexo tenemos ángulos interiores, pero no se definen ángulos exteriores. ¿Por qué no se definen ángulos exteriores? Por una sencilla razón. Fíjate que en el polígono convexo, los ángulos exteriores se originan de la prolongación de los lados del polígono, ¿sí o no? De la prolongación de los lados del polígono surgen los ángulos exteriores. Nosotros podríamos, digamos, extender esto, ¿no? Y generaríamos un ángulo exterior. Podremos extender esto y generaríamos otro. Podríamos extender por acá y generaríamos otro ángulo. Podríamos extender así y generaríamos otro ángulo. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo podríamos en este vértice extender ese vértice o ese lado o esos, cualquiera de esos dos lados que generan el ángulo tita para hacer o generar un ángulo externo? ¿Se podría? No. Si yo quiero prolongar este lado, lo prolongaría pero hacia adentro. Y este otro lado también hacia adentro. Eso hace que por culpa de ese vértice donde se encuentra el ángulo obtuso, no se definan ángulos exteriores, ¿correcto? Por culpa de ese vértice. Por decirlo de una manera sencilla, ¿no? ¿Por culpa de quién? Por culpa del vértice que está ahí. ¿Dónde? Donde se encuentra el ángulo obtuso. Listo. Ahora, hablamos o vamos a hablar de dos tipos de polígono. El polígono equiángulo, no tengo la Q, así que vamos a utilizar esto y después le ponemos equiángulo. Ya, por un lado. Y vamos a hablar también, primero del equiángulo. ¿Qué cosa es el polígono equiángulo? ¿Qué cosa es el polígono equiángulo? El polígono equiángulo es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales de la misma longitud, de la misma medida, no longitud, de la misma medida, en grados, ¿no? Tiene todos sus ángulos, tiene todos sus ángulos interiores iguales. Ese es un polígono equiángulo. ¿No? ¿Y cómo hallamos la medida de un ángulo externo? Para hallar la medida de un ángulo externo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ángulo externo. ¿Ok? Ángulo exterior o externo es igual a la división de 360 grados entre N. ¿Y quién es N? N es el número de lados del polígono. Entonces, si 360 entre N me da el ángulo externo, ¿no es cierto? Cualquiera. Entonces, en este polígono está aquí, que tiene 5 lados, dividiendo 360 entre 5, ¿eso me daría la medida de cualquiera de estos ángulos externos? Sí, así es. Con esta fórmula o con este cociente o división, tú puedes hallar la medida del ángulo externo de cualquier polígono conociendo la cantidad de lados que tiene. Listo, vamos a encerrar esto. Muy importante. Y vamos a hablar ahora de otro polígono. Así como hay polígonos equiángulos, también hay los polígonos equiláteros. Polígonos equiláteros.
Profesor, y el polígono equilátero, X igual, láteros, lados, igualdad de lados, ¿serán aquellos polígonos que tienen todos sus lados de igual longitud? Tiene todos los lados de igual longitud. Ya está. Y en esto, hablando de los lados, ya específicamente de los lados, podríamos decir que nosotros podríamos hallar el perímetro, ¿no? ¿Cómo hallamos el perímetro en cualquier figura? ¿Cómo hallamos el perímetro? El perímetro se halla sumando los lados. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Suma de lados. Eso ya lo deben saber, pero vamos a remarcarlo ahí para que no se diga que no se dijo. Ya está. Bien. De estos dos casos de equilátero y equiángulo, surge un polígono muy especial, que es el polígono regular, que es el polígono regular. Polígono regular. A ver, ¿qué cosa es un polígono regular? Cumple las dos condiciones a la vez. Es equilátero y también es equiángulo. Tiene sus ángulos internos de igual medida y tiene sus lados también iguales. Eso es un polígono regular, cualquiera que fuera. Un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, cualquier polígono que cumple esa condición de que sus ángulos interiores sean iguales y sus lados también sean iguales a la vez, entonces es un polígono regular. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo así. Tiene sus ángulos y lados iguales. Ya está. ¿Y qué podemos descubrir de un polígono regular? De n lados. Estamos hablando de un polígono regular de n lados. ¿Sabes? Puede ser cualquier tipo de polígono. Vamos a hacer una figura de muestra. Ok, tenemos en cada uno de los vértices su angulito, ¿no? Ahí está, su angulito en cada uno de los vértices. No lo he cerrado, ¿por qué? Porque puede ser un polígono cualquiera, no quiero definir un polígono de tantos lados. Puede ser un polígono de n lados. ¿Ya? Pero va a funcionar de la misma manera. Por eso lo he dejado abierto. A ver. Todos estos polígonos, o cualquier polígono tiene un centro, ¿no? Este polígono tiene un centro, este tiene un centro, todos tienen un centro. Vamos a definir ese centro. ¿En dónde? Aquí. Aquí va a estar el centro del polígono. Ahí lo vamos a definir, ¿ya? Ahí justo, en ese centro. Ok. Ya que lo definimos, mira, vamos a decir que este ángulo mide alfa
Este ángulo también mide alfa. Este ángulo también mide alfa, porque decimos polígono regular, todos los ángulos iguales. Este también mide alfa. Y este también mide alfa, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a trazar una bisectriz sobre los ángulos. Vamos a trazar una bisectriz que nazca de este vértice hasta el centro. Ojo, ¿qué hace la bisectriz? Divide al ángulo en dos partes iguales. Eso quiere decir que este ángulo es X medios. Y este ángulo es, perdón, alfa medios. No X medios, ya, alfa medios. Porque todo el ángulo mide alfa. Entonces, la mitad de alfa y la mitad de alfa. Lo divide en dos partes iguales. Vamos a hacer lo mismo con el ángulo en el vértice consecutivo. Hacia el centro. Ya está. Igual, ¿no? El ángulo de arriba es alfa medios. El otro lado, alfa medios. ¿No? ¿Y qué se ha formado? ¿Qué se ha formado? Se ha formado un triángulo. ¿Y qué tipo de triángulo se formó? Un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos iguales. Vemos al costado que si nosotros trazamos una bisectriz de ahí al centro, se forma un ángulo congruente al anterior. Estos son congruentes. Y seguimos, y podemos seguir trazando hacia el centro y todos van a ser, las bisectrices al centro, y todos los triángulos van a ser exactamente iguales. Y todos los triángulos van a ser isósceles. A ese punto del centro le vamos a denominar O. Punto O. Ese va a ser el centro. Ojo. Y a eso lo vamos a poner aquí. O. Eso. Centro del polígono. ¿Correcto? Pero también hemos generado algo. Inconscientemente. ¿Qué cosa? Este de acá, mira. Este ángulo de acá, que mide X, es igual a este ángulo de acá, que también mide X. Es igual a este ángulo de acá, que también mide X. Es igual a este ángulo de acá, que también mide X. Profesor, ¿y qué es X? X, jóvenes, es el ángulo central. Es el ángulo central del polígono. Ah, ya. Y ahora, ¿cómo sé cuánto mide el ángulo central? Ah, mira. Para hallar la medida del ángulo central, no vas a hacer otra cosa más que, yeah, si tú ya te aprendiste la medida del ángulo exterior en un polígono, es la misma fórmula la que vas a usar para hallar la medida del ángulo central. Y eso lo vas a hacer, X va a ser igual a 360 entre N. ¿Qué cosa es N? Ya sabes que N es el número de lados que tiene el polígono que te pongan en el ejercicio, en el problema, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hay una sola fórmula. Con esa fórmula tú puedes hallar un ángulo externo o el valor del ángulo central. Me avisan.
A ver, chicos, díganme, ¿cómo vamos? ¿Copiamos ya todos? A mí me falta un poco. Ya, avísame. Recuerden que la clase debe estar completamente copiada en el cuaderno. Por eso pido evidencia los viernes. Después no se sorprendan, chicos. No se sorprendan. Es tan sencillo copiar una clase. Y ustedes saben que los sábados yo mando reporte. Tienen que prever también el tema de sus equipos. Los equipos, ustedes saben que usa batería. Entonces, cárguenlos con tiempo. Cárguenlos, y porque ya saben que todos los días reciben clase. Para que no tengan problema de que se gasta la batería, se apagó, salieron de la sesión. La sesión es para entrar un ratito, luego me voy, y bueno, ya, pues ya cumplí, ya me vieron y me voy. No. Después, cuando vean la asistencia, no estén escribiendo, reclamando. ¿Ya? Si entran a la sesión, están 20 minutos, o solamente una de las sesiones y en la otra no están, yo voy a considerar falta, chicos. Porque la clase se recibe completo. O cuando estamos en presencial, tú estás en la primera hora y en la segunda hora te sales del aula y te vas a sentarte en el cafetín. No, ¿verdad? Estás en toda la hora de la clase, las dos. Y eso es. Y ustedes están desde la comodidad de su casa, chicos. Ya terminé, profe. Muy bien. ¿Alguien falta? El silencio dice bastante. También, profe. ¿Quién falta? Franco, ¿faltas? Franco, ¿faltas? No, hijo, profe, ya. Ah, ya, chévere. Ya está. Borramos entonces. Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. Bien, lo que sigue es lo siguiente. Ustedes saben, bueno, eso lo voy a hablar de manera así nomás verbal, ¿no? Les voy a hacer de manera hablada nomás, porque sería redundar en algo que creo yo ustedes ya deberían saber, ¿no? A ver, voy a hacer un tanteo a ver si me veo precisado a hacer esa tabla o no. Tatiana, ¿cómo se llama el polígono que tiene 12 lados? Tatiana, ¿estás ahí? Profesor. ¿Estabas ahí o acabas de llegar, hija? No, estaba aquí, solamente que no se escuchaba usted. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 12 lados? No lo googlees. ¿Polígono regular? ¿Decágono? Tamara dijo decágono. A ver, Piero, ¿cómo se llama el polígono que tiene 15 lados? El regular. Aarón, ¿me puedes decir cómo se llama el polígono que tiene 15 lados, hijo? ¿Cuántos lados, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos lados? 15 lados. Mundo de cabo, ¿no? Diagonales. A ver.
Franco, ¿cómo se llama el polígono que tiene 20 lados? Espérese, profe, estoy pensando. Está googleando, profe, está googleando. Está googleando, está googleando. Ay, mejor me río, chicos. Todos hemos sido muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Polígono regular? A ver, chicos. ¿Construible? Díganme, mira, miren acá, por favor. Miren acá. Todos los polígonos tienen un nombre. Y ustedes conocen a los... Profe, se llama isodecágono. ¿Cómo se llama? Isodecágono. Ya. Muy bien, a ver. Tranquilidad que no se llama así, ya. Un ratito. Mucho Google, profe, ya. Mucho. Escuchen, por favor. Los polígonos... Yo los entiendo, pero hasta cierto punto. Polígonos. Y por acá vamos a tener, fíjense bien, por favor, porque no puede pasar eso, ¿ya? En algo tan elemental no puede pasar. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá, el número de lados por este lado. Número de lados. ¿Ya? Número de lados. Y por acá vamos a tener el nombre del polígono. ¿Ya? El nombre. ¿Cómo se llama ese polígono? A ver. Si tiene tres lados, muy, muy fácil, ¿no? ¿Quién me dice? Triángulo. Triángulo. Si tiene tres lados, eso se llama triángulo, profesor. Bien. Triángulo. Ya está. Si tiene cuatro lados, ¿cómo cuadrado. Se cuadrado. Cuadrado. Ya, figura de cuatro lados, cuadrado. ¿Y el rectángulo? ¿Tiene cuatro lados? Tiene seis. Cuadrilátero. Cuadrado. ¿Tiene seis el rectángulo? Cuadrilátero. Bien, Samara, cuadrilátero. Ustedes me van a matar de un infarto, de verdad. Cinco. Si tiene cinco lados, ¿cómo pentágono. Se va a llamar? ¿Cómo? Pentágono. Pentágono. Si tiene seis lados. Hexágono. 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 Si tiene siete lados. Heptágono. Si tiene siete lados, se llama heptágono. Con EP. H-E-P-tágono. Ya está. Hepta. Si tiene ocho. Octágono. Octágono o octógono también, ¿no es cierto? Octágono, vamos a ponerle ahí. Si tiene nueve. Silencio en la sala. Si tiene nueve, nonágono o eneágono también, ¿ya? Si tiene diez, decágono. Decágono. Si tiene once, undecágono. Si tiene 12, como le pregunté a su compañera, ¿cómo se llama? Dodecágono. Dodecágono. Si tiene 12. Si tiene 15. Pentágono. Si tiene 15, unimos dos polígonos conocidos. El que tiene cinco lados, que se llama penta, y el que tiene 10, que se llama decágono. Penta. Penta decágono. Exactamente, penta decágono. Si tiene 20, ese se va a llamar icoságono.
¿Ya? Si tiene 20. Si tenemos del 21 para adelante, ya no le busquen. Simplemente le van a decir el polígono de 40 lados, el polígono de 30 lados, el polígono de 150 lados. Ya no le busquen, no. Estos son los polígonos más utilizados. Y si hubiera un polígono de mayor cantidad de lados, simplemente se dice o se menciona como polígono de tantos lados. ¿Ya? Espero no se olviden. Terminé de copiar, pero... ¿Terminaron de copiar? Perfecto. Yo aún no, profesor. Ya, vamos a dejar una pequeña tareita, ¿ya? Una simple, nomás sencilla, así como para que, como jugando. Comprenda. ¿Ya? Van a ustedes a graficar, ¿ya? Esta clase va a continuar la próxima semana, porque nos falta hablar de las propiedades donde vamos a descubrir 6-7 fórmulas que vamos a utilizar en los problemas. ¿Ya? Graficar, o sea que digamos que hasta aquí estamos terminando prácticamente la teoría. La próxima semana, propiedades, fórmulas y full problemas. Graficar. 3 polígonos. ¿Ya? 3 polígonos. 3 polígonos. Cualquiera de... Pregunta, profesor, de los que mencionó o de los que no mencionó. Cualquiera de los que están acá, hijo. Cualquiera de los que están acá. Ya. ¿Ya? Dibújalo, pégalo, búscalo en el internet, descárgalo, lo imprimes y lo pegas, o si deseas lo dibujas. No dibujo, profesor. No problema, ¿ya? Yo no tengo problema, pero ahora no me vayan a dibujar el triángulo, el cuadrilátero y el pentágono. Háganme un decágono, háganme un octágono, o sea, sorpréndanme, ¿ya? Un decágono. ¿Ya? Sorpréndanme. Bien, chicos, eso es todo. No se olviden que la tarea hasta las 10 de la noche, gracias a su delegada. Un ratito, no se vayan, por favor, que... En serio. Que tengo que tomar la foto con todos. No se vayan. No se vayan. Voy a enviar esta foto al grupo de WhatsApp para que quien le falte copiar, lo copie, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, enciendan por favor su camarita por un instante para, solamente para la foto, y la gente piense pues que ustedes son unos niños responsables, un momento, que no se esconden y que les gusta la cámara, ¿ya? Por favor. Ya, Samara, prende tu cámara. Yo le enseño a los dedos de Tamara, creo, que ahí están sus dedos, no más veo. Franquitos, prende tu cámara. Samara, un ratito, pues no importa que se laje, veo el techo ahora. Ya, muy bien. Franco, ¿ves? Franco está lavando ropa. Franco está lavando ropa ahorita, no está en la clase. Ya tomo foto. Franquito, hijo, Franco. ¿Ya tomo foto? Todavía, un ratito. Franco, hijo. Sí, profe. Papi, prende la cámara, por favor, una fotito para mi Facebook. Ya está. Pero al revés, aparece. Ya, ahí. 1, 2. Lindo, con esto me suben el sueldo. Ya, listo, chicos. Nos vemos. Gracias a su delegada, gracias, muy bien. Ya, profesor. Nos vemos.